Martínez, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo esta propuesta de maquillaje patrio. Es un maquillaje verde, blanco y rojo con glitter dorado. Así es que si quieres ver cómo recrear este maquillaje, sigue viendo este video. Estaré comenzando con esta pomada para cejas de la marca Prolux en el tono Dark Brown. Como siempre les digo, videos de cejas ya tengo varios, se los voy a estar dejando por aquí para que pasen a verlos. En esta ocasión no voy a hacer marco de ceja, simplemente voy a empezar a rellenar mi ceja. Ahora voy a pasar a utilizar este corrector de la marca Bonnie Choice. Con este corrector voy a estar limpiando la parte de abajo de mi ceja solamente, porque quiero que quede definida, pero lo de arriba quiero que quede así despeinadito. Este corrector lo voy a estar difuminando hacia mi párpado para poderlo utilizar de primer, y si me hace falta voy a colocar un poquito más. Para este maquillaje estaré utilizando esta paleta de James Charles con Morphe. Comenzaré tomando esta tonalidad roja y la voy a empezar poniendo desde el lagrimal hacia la cuenca, solamente hasta la mitad de mi párpado. Como pueden ver, estoy posicionando primeramente la sombra sin difuminar, solamente para que quede bien pigmentada esa zona. Y ahora con una brocha más pequeña voy a empezar a difuminar lo que es el borde para que no quede muy marcado. Y ahora voy a estar tomando esta tonalidad verde oscuro. Este tono lo voy a llevar de la esquina exterior hacia mi ceja y también hacia la cuenca, conectando con el rojo. Voy a hacer un cut crease y lo que voy a hacer es marcar la línea de las pestañas como si fuera un delineador. Voy a mirar hacia arriba y hasta ahí es donde voy a marcar el cut crease y nada más voy a ir emparejándolo poco a poco. Ahora voy a tomar esta sombra blanca y voy a empacar muy bien la sombra en donde hice el cut crease para que quede bien, bien blanquito lo más que se pueda. Ahora voy a estar utilizando este pegamento de glitter de NYX y estas hojuelas doradas. Voy a aplicar pegamento en esta transición entre el verde y el blanco. Y voy a estar colocando algunas hojuelas doradas para darle este toque brillante al maquillaje. Voy a utilizar estas pestañas de la marca Google Lashes y voy a estar utilizando este modelo. De primer voy a estar utilizando este de la marca Benefit. Este lo voy a estar poniendo donde tengo poros más abiertos y después en todo mi rostro. De base estaré utilizando esta que es de Beauty Creations en el tono número 2.0. Voy a difuminar esta base con brocha. Ahora utilizaré este polvo translúcido de la marca Rimmel London. Con una esponjita voy a estar sellando el corrector.
ya que estoy empanizada, ahora sí voy a retirar el exceso y lo que me queda lo voy a llevar a todo mi rostro. Para terminar con las sombras voy a estar aplicando el verde en la mitad de mi ojo hacia la esquina exterior y el rojo de la mitad de mi ojo hacia el lagrimal. Voy a utilizar este delineador blanco de MAC, el cual voy a aplicar en la línea de agua. Ahora voy a utilizar esta máscara de pestañas de la marca Prosa. Voy a maquillar mis pestañas naturales para que se les quite como el polvo que agarraron de la sombra. Ahora voy a estar tomando este tono para el rubor. Lo voy a aplicar en las mejillas tratando de no pasarme para que no se note muchísimo. Y le voy a dar una pasadita con la brocha del polvo para difuminar. De iluminador voy a estar utilizando el 04 Cáncer de Bisú. Lo voy a aplicar en mis pómulos, en el tabique, puntita de la nariz y el arco de Cupido. Este iluminador también lo voy a llevar en el lagrimal. Vean qué bonito se ve. Para el labial también les voy a estar dando dos opciones para que ustedes elijan cuál les gusta más. La primera opción va a ser con un labial nude y para eso estaré utilizando este que es de la marca Revlon en el tono 630. Y bueno, así es como se ve este maquillaje con un labial nude. De labial rojo estaré utilizando este de la marca Pai Pai en el tono Toloache. Y así se ve este maquillaje con un labial rojo. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Si fue así, no olvides dejarme tu like y tu comentario en la parte de abajo. Si recreas cualquiera de mis maquillajes, etiquétame por mis redes sociales que te van a estar apareciendo aquí en pantalla y también en la cajita de descripción. Por aquí te dejo mi canal para que te suscribas y en esta otra parte mi canal de vlogs por si gustas ver el contenido de ese canal, además de alguna recomendación de video. Y bueno, muchísimas gracias por ver. Nos vemos en un siguiente video. Bye.